mi gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video gameplay de hoy. Y bueno, hoy nos encontramos con este juego. Sí, después de tanto tiempo vamos a volver a este juego, ¿bien? Sí, yo hace muchísimo tiempo lo jugué. Pero bueno, vamos a jugarlo en modo campaña. Ya después de esto vamos a jugar lo demás, arena o esas cosas. Que la verdad yo no tengo idea de qué sea. Si ustedes saben, pues pueden decírmelo en los comentarios. Ya que sinceramente, en la época, bueno, en los tiempos que no estaba, que yo jugué esto, fue hace mucho tiempo y no estaba eso. Así que si pueden decirlo, pues les agradecería bastante si lo dicen en los comentarios. Así que pues nada, aquí estamos y vemos que aquí pues empieza como que en plan está dormido, despierta y pues empieza a ver a los zombies y todo eso. Me encanta bastante este juego y comentarles que, claro, yo lo descargué el día de ayer y además estuve jugando un buen tiempo. Y pues hasta alcanzar cierto dinero y con el dinero pues comprar las cosas que ahora mismo llevo, ¿no? Ahora pues compré lo que sería un skin, por así decirlo, editable. Y con eso pues pude hacer mi skin pixel por pixel. Me costó algo que otro tiempo, pero pues ya está, ¿no? Y eso es lo que importa, era lo que quería hacer antes de comenzar a grabar en lo que sería lo que iba a subir, ¿no? Pero pues nada, vamos a ir matando a los zombies que nos vayan apareciendo. Todo suculento y normal y pues es eso, ¿no? Estas partidas, yo en los tiempos en los que lo jugaba, muy, muy atrás, de hecho ya tiene demasiados meses que no jugaba a este juego. De hecho lo subí a principios de mi canal, así que la verdad lleva muchísimo tiempo. Y no creo, no sé si haya un viejo suscriptor que se acuerde de ese tiempo, pero el caso, ¿no? Si se acordarán, pues, y si no, pues no pasa nada. Que yo lo grababa, o sea, ponía una cámara simplemente y lo grababa, ¿no? Pero pues nada. El caso, gente, es que, LOL. Bien, esta flecha que aparece justo arriba, cuando yo lo jugaba, si no me equivoco, no aparecía. Así que creo que es nuevo. Y pues es eso, ¿no? Antes, de hecho, se podía colocar el skin que tú tenías del Minecraft, se podía colocar justo aquí. Y ahora creo que ya no se puede, de hecho, así que eso es bastante malo. Y pues es eso, ¿no? Así que me tocó pues básicamente crear el skin desde cero, pero pues ya está, ¿no? Ya está terminado y eso es lo que importa. Y pues nada, vamos a matar aquí al zombie. Y ahora, si no me equivoco, es sí, ahí está, derrota al jefe. Pues nada, vamos a ver dónde está el jefe. Ahí está, vamos a matarlo con la escopeta o lo que sea. Así que lo matamos y ya está, conseguimos un nuevo arma que sería, a ver, creo que igual se pierde esta, así que no pasa nada. Perfecto, pues conseguimos una nueva arma. Estos videos, o mejor dicho, estos gameplays, me fijo aquí a ver si se está grabando. Y sí, sí, se está grabando, perfecto. Como les digo, estos gameplays los voy a subir solo los días miércoles, como ya pudieron estar observando. Y pues es eso, aquí comenzamos con el gameplay número uno, por así decirlo. Así que pues nada, por aquí como vemos, pues escuchó que alguien, o sea, había un muerto, yo qué sé. Pero escuchó que alguien estaba diciendo ayuda, ayuda, y estaba golpeando fuertemente, ¿no? Así que pues dice, espero llegar a tiempo. Y pues nada, vamos y eso, ¿no? Llegamos ahí y pues dice, mata a todos los monstruos y bla, 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 ¿no? Pero pues no pasa nada, es lo típico de siempre, matar a todos los monstruos, no recibir ningún daño o cosas así, ¿no? Pero pues el caso, vamos a matar aquí a todo lo que nos vaya apareciendo. Y pues nada, los matamos. Y sí, ya he jugado multiplayer y de hecho he quedado, me estoy de nuevo, mi adicción a este juego vuelve, ¿bien? De hecho aquí verán unas imágenes, como ya verán, de que estaba jugando ayer y todo esto del creo de skin y bla bla bla, ¿no? Pero pues el caso, gente, es que ahora mismo lo que vamos a hacer pues simplemente es matar, ¿bien? No sé si se vea, de hecho yo tengo el brillo muy bajo ahora mismo, por lo cual no veo nada. Pero creo que ustedes lo verán bien, así que pues nada, vamos a matar, bueno, sí, bajo, pero pues no pasa nada. El caso es que nos vamos a ir por acá, por este laberinto. Perfecto, no hay nada por acá. Ok, creo que estos fantasmas, si no me equivoco, no habían en los tiempos que yo jugaba. Si no me equivoco, la mera verdad no me acuerdo. Así que pues es eso. Vamos a ir por acá, que alguien me estaba atacando. Y puede que sea una araña o yo que sé qué haya sido. Pero bueno, vamos a matar a esto. Y ya está, lo matamos. Y perfecto, ya está. Vamos a irnos hasta por acá. Y justo acá pues podremos ver los zombies o las cosas que nos llegan, los bichos, monstruos, como lo quieran llamar, ¿no? Pero pues el caso, mira, ahí hay un zombie y lo matamos, perfecto. Y ahí hay otro, pues muere. Y tomamos esto y ya está. Ahora ya solo faltan tres, pues matamos a este. O sea, faltan dos y el jefe todavía. Bien, solo falta uno y ya nos aparece el jefe. Vamos a tomar esta cosa y ahora vamos a matar pues a este. Y ahora supuestamente nos debe de aparecer el jefe, no, ok. Pues matamos a uno más y ya nos debe de aparecer el jefe, si no me equivoco.
Y ahí está, perfecto. Ahora sí, vamos a ver, vamos a tomar de hecho el otro arma que sería esta, la nueva que recogimos, y vamos a intentar, vamos a matarlo y listo, ya está muerto. Y ahora nos suelta una arma. Veamos, esta arma, oh, no la conozco porque soy bastante, ya soy nuevo de hecho en este juego, así que pues nada. Tres monedas, la dificultad la puse a mero difícil ya que ganaba tres monedas. Así que pues esa, es esa, ¿no? Recompensa, nivel 3, 5 gemas y eso, ¿no? Pues perfecto, a ver, todavía sigue grabando. Perfecto, a ver, dice demasiado tarde. Pues sí, llegó demasiado tarde y vimos que pues la persona ya estaba ahí, ¿no? Dice, debería ir a la ciudad. Sí, ahora puedo llegar a la ciudad. Pues básicamente encuentra un carro y con ese dicho carro, pues nos vamos directamente a la ciudad. Pues nada, gente, llegamos a la ciudad y pues descubrimos que está todavía peor. A lo de Walking Dead, ¿no? Pero pues el caso, ¿no? También estoy muy, muy traumado con esa serie y porque me encanta bastante. Y pues eso, ¿no? O ya me hicieron daño. A ver, vamos a ir por acá. Y pues nada, gente, vamos. Son 19 los que tenemos que matar. Pues perfecto, vamos a matar a 19 zombies o lo que sean. Y pues es el caso, ¿no? A ver, ah, una araña la que me estaba atacando. Pues nada, la matamos y ya está. Ahora quedan algunos que otros. Tantos, perdón, me trabo. Y pues perfecto, matamos a estos que al parecer es como que lanzan sus poderes, o yo qué sé, ¿no? Pero lanzan algo, ¿no? A ver, ahí está esta que me estaba atacando y yo ni en cuenta, ahí está el tanque y pues nada. Vamos a tomar aquí esto y vamos a ver, aquí hay un zombie, pues nada, te matamos, zombie. Y pues ya está, simplemente acá hay otro, pues muere y ya está. Bueno, también comentarles que ya una vez pasado el tipo campaña, ya después jugaré el multiplayer, que sería mejor, ya que pues así conseguiríamos mejores armas y nos vendría mucho mejor al momento de estarlo jugando, ¿no? Les invito a que se descarguen este juego y, no sé, crea un servidor por así decirlo y jugamos un buen rato nosotros y todo eso, así que les invito a que se lo descarguen y me sigan en mi red Twitter, que es @lingamer56, por si gustan seguirme, ya que si tienen este juego y eso, pues ya está, me envían ahí, no sé, una foto, o sea, lo descargan, si es que lo detienen o lo descargan, pues me envían ahí una foto en Twitter y pues ahí poniendo lo inicial, ¿no? Para ver si lo tienen y así, y si veo que muchos lo tienen, pues así, o bueno, algunos que otros, 3, 4, con que lo tengan, pues yo pues avisaría lógicamente en Twitter y pues creo el servidor y ya les digo lo que sería la cosa esta para que puedan entrar al servidor en pocas palabras, ¿no? El caso es que pues una vez dicho esto, pues vamos a continuar normal. Ok, pues nada, vamos a buscar, ya solo quedan 5 a los que debemos de matar y esos 5 no los encuentro. Y pues nada, estoy dando vueltas y pues no encuentro nada, pues no pasa nada. Vamos a ver, por aquí no hay nada. Emergencia, pues nada, no pasa nada. Aquí tampoco hay nada. Ay, miren, ahí hay un creeper mutado, chan chan chan. Pues nada, lo matamos. Y ahora, y quedan 4, pues nada, vamos a buscar a esos 4 que la verdad estoy buscando de hecho y no encuentro nada de nada. Pues no pasa nada. Bien, vamos a buscar ahora a esos 4 que nos faltan matar. Deben de estar por algún lugar ya que pues es eso, ¿no? De hecho creo que a los 3 es solo cuando me aparece la flechita si no me equivoco. Así que pues el caso, miren, aquí encontramos armadura, por así decirlo en pocas palabras. Y por acá pues no encontramos, ah miren que por acá también se puede ir, yo no sabía de eso. Pues nada, miren, aquí encontramos a este monstruo que, wow, cuánta de vida. Sé que podría usar el otro arma, pero pues no sé, me da más por escoger la pistola normal que siempre se lleva, ¿no? Pero pues el caso, vamos a buscar ahora mismo, ahí está, perfecto, lo matamos. Acá una cabeza, lo matamos también y pues ya está, ahora derrota al jefe. Ahora sí, para esta sí usamos el nuevo arma, ¿no? Debe estar por aquí, que me está apuntando justo por... A ver, ¿dónde estás? Ahí está, perfecto, vamos a matarlo, LOL. Que este se le baja la vida un poco más despacio. Pues nada, le aventamos granada y lógicamente lo matamos, ya está. Vamos a tomar el nuevo arma, que sería... Oh my god, esta arma me fascina. Pero creo que ya voy a dejar ahora sí lo que sería el episodio de hoy. Bien, ya después para el otro miércoles pues les voy a traer lo que sería el otro episodio, que sería el número 2. Si les gusta, pues no olviden dejarme su grandioso like. Y pues eso, ¿no? Vamos a salir de aquí para mostrarles lo que sería el... Aunque ya lo había mostrado desde el principio, pero vamos a mostrarlo a más detalle, ¿no?
Como verán, pues aquí está lo que sería el skin. Esto fue algo difícil de hacer, pero ya está. Y pues eso, ¿no? Aquí, como verán, pues tengo la armería que compré, básicamente esto, que no está tan caro. Lo demás, la corona sí que está alto, cara, pero pues no pasa nada. Aquí pues ya verán que de hecho lo mejoré, pero vamos a quitarnos todo de una vez. Miren, aquí vamos a quitarnos la capa que también compré. Y pues en sí este vendría siendo el skin. Como aquí no hay capas 3D, pues eso, aquí le das y se crea y pues simplemente lo puedes editar de hecho desde aquí. Y todo normal, ¿no? Pero bueno, vamos a ponernos ahora sí las cosas. Como verán, aquí está equipado. Esto no compramos nada. Aquí vamos a... De hecho, lo podemos mejorar. Como ya vieron, vamos a mejorarlo. Tenemos dinero. Así que pues ya está. Lo mejoramos. Aquí colocamos nuestra capa. Y ya está, gente. Y pues eso. Espero la verdad les haya gustado. Y pues sin más, yo me despido. Y nos vemos hasta un próximo video. Cuídense. Chao, chao. Hasta la próxima.